without a cover of a clear blue sky. And the tears I cried for that woman are gonna flood you, big river. And I'm gonna sit right here until I die. I met her accidentally in St. Paul, Minnesota. And it tore me up every time I heard her drawl, southern drawl. And I heard my dream went back downstream. Pero que sí, que ahora también es campo, pero antes era más campo. Antes era una casa abandonada en un pueblo abandonado. Él tenía una idea muy clara. Él quería vivir en el campo con total libertad y tranquilidad. Y bueno, cuando a un Gómez se le mete una idea en la cabeza, no para hasta que la consigue. Y así empezó, construyendo una casa, partiendo desde cero, a base de muchas horas y horas y más horas de trabajo y de esfuerzo. Ya me han liado otra vez. Sé que hace unos años, en la boda de mi hermano Rafa, pensé que ya nada podía sorprenderme. Y ahora va y se casa el hippie. Bueno, menos mal que ya no me quedan más hermanos. Pronto empezarán a casarse los perros. Reciclado. Es un Citex. ¿Dónde está Antonio? ¿No? ¿Dónde está? Bueno, solo lo pillo yo. A ver. Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas. Tenían razón, no son buenas. Son geniales. Como geniales los momentos que hemos pasado en estos 8 años intermitentes. Viajes, perros, aventuras, perros. Otros lugares, perros. Reencuentros, perros. Naturaleza, perros. Perros. En definitiva, como perros somos nosotros dos. No, en serio. La verdad es que nos cuidamos el uno al otro, yo con mis cositas, la suple Lucía con las suyas. Y así cada día intentamos que cuando llegue la noche hayamos aprovechado el día. Esto es realmente lo que estoy dispuesto a hacer en esta unión, es que cada día cuente, que cada día sea para que poco a poco construyamos un futuro juntos cuando con lo que venga. En la salud y en la enfermedad. Y hasta que los perros no se paren. Mario, quieres a Lucía para que sea la persona que te acompañe en tu vida, en los buenos y en los malos momentos, para ayudarte, apoyarte y compartir contigo tus experiencias vitales hasta el fin de los días. Sí. ¿Puedes poner el anillo? Ah, vale. Lucía, ¿quieres a Mario para que sea la persona que te acompañe en tu vida en los buenos y los malos momentos para ayudarte, apoyarte y compartir contigo tus experiencias vitales hasta el fin de tus días? ¿Puedes poner el anillo? Por el poder que me habéis concedido y con la aprobación de los presentes, yo os declaro marido y mujer. Muchas gracias, que habéis venido desde los 4 puntos cardinales, Canadá, lo más lejos, Portugal, Ibiza, Segovia. Muchas gracias, Salamanca, a todos. Muchas gracias a todos ellos por haber acompañado en este día tan especial para ellos y para nosotros. A mí y a hoy nos hace mucha ilusión que hayáis venido aquí. Y también tengo que agradeceros vuestra contribución y vuestra ayuda para la casa de Mario y Lucía, que es muy importante para el futuro, que algo quedará a la saca. Entonces, a todos vosotros, muchas gracias y os consideramos nuestra familia.
Ángel, muy bien. Ángel, Ángel. You tell my nails how you ride on my breath. Turn my love back from heaven and say, you brought my grief, like what a treat. Goodness and grace is great fun. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de